Bienvenidos a This is Rayman. No nos queda fuerza, amigo. No, a mí ya sí, yo estoy recuperado. Yo soy el hombre fiesta. Fin de semana épico, no, lo siguiente. ¿El próximo cumpleaños qué? Ah, próximo cumpleaños, 1 de septiembre. ¿Cumpleaños gitano de 3 semanas? Prepárate. Nada, amigo, el cumpleaños pasado fue épico, pero este, ¿cuántos tuvimos de fiesta? ¿4 días? 4, pero podrían haber sido más. Yo pensando, no, un día, el viernes, mi cumpleaños, salimos, tal. Salcedo decirme, de viernes a lunes, nos vamos para el sur. Fueron tres, porque el lunes no salimos, ¿verdad? Yo salí 4. Yo solo sé que me despertaba ahí y Salcedo ya está diciéndome, hoy vamos a tal sitio. Por la noche, hoy vamos a tal sitio. Por el día, vamos a tal sitio. Así, de viernes a lunes. Yo quiero... Agradecer a mi amigo Salcedini y fiesta por este cumpleaños, la verdad que demasiado épico. Va a costar superarlo, lo intentaremos. Nada, les voy a resumir. Jueves noche, un día antes de mi cumpleaños, directo en Twitch, Chupi Stream, 60 suscripciones. El apoyo de loco, Shadow Calamar regalando ahí suscripciones, Urbaneja 25, o sea, una locura. ¿Tienes clip de eso? ¿Lo vas a poner? Hay un par de clips que van a ver a continuación. ¡Arrocotúa! 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 La que acabas de liar, amigo. Dios, 10 suscripciones, loco. ¡Arrocotúa! What's in hate? ¿Y what's in hate? ¿Y I see hoes? What's it, hey? Una gallina y la llenamos de pastillas y cocaína. Mi amigo Ruimán dijo, cumpleaños épico. Cogió un sitio donde quedarnos a dormir bastante cercano de la zona fiestera. Y yo dije, ¿cómo? 3 días tú pagar aquí para nosotros celebrar tu cumpleaños y nos vamos a quedar durmiendo en el apartamento. Aquí no se queda ni un día en el apartamento. Era levantarme y Ruimán, y estoy medio cansado, salseo. Le digo, ¿cómo? Le digo, esto se pagó para amortizarlo. Vámonos de fiesta. Y por eso nos fuimos tanto de fiesta. Claro. ¿Y te arrepientes? No, para nada. De loco. Ya es más, se va a ver en las imágenes. Puedes seguir hablando. Chupi Stream, el año pasado casi no llego al almuerzo. Resaca yo polvo. Pero este año me mandé media botella de amaretto. Felicidad. Y me tomé unas pastillas que son para la resaca. Que agüita como funciona. O sea, me levanté perfecto. Fuimos a un guachinche. La familia. Comimos allí. De lujo. Nah, no, pero espérate. Tenemos imágenes del guachinche, ¿no? Un año más, un año más. Familia, un añito más, cumpleaños, no sé qué va a pasar. Hoy vamos a empezar comiendo aquí en el patio de Pedri, que nos invitó desde Barcelona. Dice, chicos, monté un patio aquí con comida, si quieren pasar, se están invitados. Dicho esto, se viene un fin de semana legendario, no sé qué va a pasar. Esta noche vamos a una discoteca. Mañana me voy a un festival con Salcedo. Por la noche saldremos de fiesta, el domingo saldremos de fiesta. Ahora viene Medina, Pollo, Iker, Salcedo, estará Fer, John, Juanma, o sea, amigos míos de toda la vida. Se va a liar, creo que va a ser el año más épico, sin duda. ¡Mira! Lewandowski, creo que es. Pues nada, familia, vamos a esperarlo, vamos a ir pasando cogiendo números, sentarnos en la sillita y clan, 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 nos vemos. Te ves fresco, ¿y qué es? Con el clima este, ¿eh? Piensa que yo pensar sur, sol, de repente. Estoy siendo grabado para YouTube ahora mismo. Sí. Felicidades, amigo. Gracias. Te daría un regalo, pero no cobrado. Sí, cuando la próxima semana te lo doy. Contaste también que es una zona habitual de... Picaderito no de... No. Bueno, pues la gente lo sabe. ¿Ha venido aquí? ¡Vámonos! Ahora desaparece, papá. Porque full... Full nube. Nube full. Full nube. Nube full. ¿Se va? Pues cabrón, ¿sabes quién estaba ahí? Se fue. Se fue, ya no. Lewandowski. Amigo. ¿Te puedes creer? Haciendo la intro, dije lo mismo. Eso es. Y lo levantó aquí. Amigo, tú siempre sorprendes con el look para tu cumpleaños. Hermano, ¿tú has salido en el vídeo? Estás piquete sí. Festival ya. Hermano, pero de aquí para arriba. Amigo, viniste de playa también. Yo iba a venir así, pero salí de mi casa, lluvias. Tu cumpleaños me apetece darte un abrazo, claro. Lo felicité ayer, tarde, media hora tarde, me sentí mal, porque yo soy de las 12 estar felicitando. Pero guay, ¿eh? Es una falta de respeto que estén viendo este vídeo y no estén felicitando a Ruimán en los comentarios. Me parece una falta de respeto. Básicamente, no vamos a grabar nada aquí porque hay sonido comedor sí, de sonido MP4. Pedri. Pero vamos a enseñar la burrada que nos vamos a comer porque es de loco. Ahí hay queso, solomillo, piña, salsa de champiñones. Nada más que decir, comemos y nos veremos ya llegando al apartamento. Después del guachinche. Muy bueno, la verdad. Barriguita llena. Corazón contento. Fuimos al sur ya, al apartamento.
Encontramos el apartamento, increíble, nos preparamos, empezamos ya a animarnos, un poquito de zumitos de piña. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Habitación número 1. Baño, con escondite secreto. ¿Quién va a acabar esta noche aquí? No se sabe. Habitación número 2, ¿qué pasará ahí? Tampoco sabemos. Balcón. Buenas tardes. ¿Quién sur? Tengo que decir una cosa, y es que fuimos al Hiperdino a comprar y solo se compraron cosas líquidas, no se compró nada para estómago. Hay imágenes. Iker, que está detrás de la cámara, dijo, hermano, no van a comprar nada de comer. Le dije, aquí se compra. Claro, agua, es que yo les acompañé a ustedes al supermercado y dije, si yo me fuera a quedar a dormir en este apartamento, yo obviamente compro alcohol, bebida, tal, pero también unas pizzas para meterlas ahí en el microondas, en el horno, yo qué sé, cosas. Tiramos de globo. Y nos fue bien, con globo. Yo sí, no pasé. Globo, yo, sí, chelines. Cabrón, no, unos espaguetis con tomate y unas salchichas, cabrón. Sí, pero con la resaca se pone a cocinar Fernando Acosta, porque yo no. Que por cierto, muy feliz, porque compramos 5 botellas, sobraron 2 y adivina quién se las llevó. Obviamente tú, para el fútbol. No sé por qué me hacen llevar esto a mí. También te digo, muy feo enfocar esto. Cuando somos unos youtubers de éxito y estamos comprando garimbas de 20 céntimos. Ruimán, esto censura lo que, ¿no? Nosotros tenemos que estar en una clase ya. Salseo conductor de carrito de alcohol. El novio. Eso fue mi padre cuando venga mañana. Ah, los chicos fueron a la caja, pero si venimos el fin de semana siempre hay que venir a esta sección por si acaso. No sé si coger sensitivo o tal. Vale, perfecto. Pues amigos, estuvimos en el apartamento, felicidad. Esa noche Iker y Pollo se volvieron y nosotros nos fuimos al Papagayo. Discotecote aquí a Tenerife. Fiesta de la Loca, que mucha gente que está viendo el vídeo sí, la conoce, pero, esa fiesta. Ruimán, poco hay que decir de eso. Locura. Imágenes del Papagayo. Locura. Familia, ya estamos de camino a la discoteca. Miren el look que llevo, gracias a mi amigo Fer. ¿Qué opinan? Zona del sur, haremos un micrófono por aquí, las Verónicas. Los chicos están ahí delante. Esta noche no sé qué va a pasar, no sé cómo vamos a acabar. Mañana festival con Salseo, voy a grabar cositas dentro de la discoteca, vamos a fluir, hoy es mi cumpleaños, hay que celebrarlo por todos los años. Les quiero, este vlog va a ser legendario. Acabamos de entrar en el Papagayo, pero es muy temprano, está un poco ripeto, van a ver la diferencia dentro de 2 horitas más o menos, el cambio que pega es pistolón. Las escaleras de la felicidad. Antes y después. Claro, es que el Papagayo está muy bien, pero después... Del Papagayo que estuvimos dentro, salimos fuera, también se lió, como vieron. Nada, locura. Dormimos esa noche, imagínate despertarte. ¿A dónde me llevo Salcedito? Al día siguiente, festival que se hace aquí en Tenerife, de muchos que se hacen, uno que se llama Ritmos del Mundo. Yo le dije, Ruimán, hay que ir a lo VIP. Nos compramos la entrada 2 días antes y fuimos al backstage, al lado del escenario donde veíamos los artistas, justo al lado. ¿Qué? ¿Qué se sienta no, tener...? No, 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 no. ¿Qué se sienta tener a Morat a 5 metros? Yo soy muy fan de Morat, yo lo vi ahí al lado. Van a ver. Normal, lo. Y eso no es todo, porque en el backstage donde estábamos es como un andamio, el escenario, y tú puedes estar detrás de las barras que lo ves cerca. Pero increíble. Un coleguita nuestro llamado DJ Darío, leyenda, nos dijo:
están grabando un vídeo, métanse. Y estuve, o sea, aquí el DJ y yo detrás del DJ, así que parecía un segurita del Mora. Grabando al Mora, pim pam, gozándome. Hombre, tú eres un MDLR más. Yo, tú sabes que para la música me gusta todo tal cual, que no soy friki así de nadie, pero yo era feliz, te lo juro, era grabando Salcedo y yo feliz, viéndole la cara felicidad. Yo me lo gocé. Hice así para Salcedo y era así. Tengo que decir una cosa ahí. Que feliz, te lo juro, es que lo van a ver ahora. Tengo que decir una data y es que yo le dije a Ruimán, tú ves a la gente apagada. Le dije, cuando salga el Moras, aunque tú no lo escuches, vas a flipar con el ambiente de la gente. ¿Cómo se volvió loca la gente cuando salió? Increíble. Locura, botaban todas las canciones. Y otra cosa más importante, Ruimán se estaba meando y estábamos en la cabina del DJ y no sabíamos si se iba, si podía volver a entrar. No aguantaba más y me dice, Salce, quédate tú aquí solo, yo voy a mear. Se fue a mear y cuando volvió me dio envidia a mí y dije, hermano, yo necesito ir a mear. Fui a mear, Iker, y justo llegando a los baños, suena la de Pelele, que es la que estaba esperando todo el rato. Hice, me apreté la pinga y hice, no me, me metí en la cabina rápido, me gocé la última canción y ya después ahí ya, bueno, que salgan imágenes. Sí. Día 2, resaca dura. Estamos en un taxi compartiendo con unas leyendas. Compartiendo con una leyenda, ¿eh? Estamos en la parada y como no venía en taxi, pues compartimos para ir al festival. Este hombre me lleva por la mala vida. Salcedo, ¿algo que decir? Toma la mala vida, dice, está la mejor, gilipollas. Nada, simplemente ya estamos aquí por debajo del festival. El Rimaño, no sé si vas a aguantar este ritmo. ¿Quién va a estar ahí, festivales? Pues mucha gente. Ah, el Mora. Yo voy por el Mora. Amigo, mira, tú ves esta puerta. La puerta de la felicidad. Está un juguete de Phil Tyler, todo el mundo. Salcedo me ha llevado a la felicidad. Yo le dije a Ruimán, tío, es tu cumpleaños, tenía pensado pasarse todo un sábado en la piscina del hotel. Le dije, teniendo este festival, te vas a quedar en la piscina del hotel. Felipe Cautiño. Felicidades atrasadas, hermano. Gracias, amigo. Grande. No, atrasadas no, todavía estoy celebrándolo. ¡Salcedo! Paraíso, Canario, Cian para allá atrás. La gente bañándose y por detrás festival. Increíble, ¿eh? El colega le está dando duro. Canarias, papá. Saludito para la gente, papi. Pero te
Es hacerlo así, que salgan imágenes. ¡Y qué bombita! ¡Tengo una historia! Bueno, ¿y después de Ritmos del Mundo? O no, no sé si quieren... todavía Ritmos del Mundo todavía queda. Steve Aoki, el rey de las tartas, niño. Estaba haciendo surf, porque claro, estaba detrás del Siam Par, la piscina de olas. Claro. Y me dice Salcedo, mira para abajo, y estaba él solo. Él siempre que va a pinchar el Siam Par, que lleva viniendo años, siempre va, pide para él solo la eso de piscina. Pues lo vimos perfectamente ahí, que con el zoom así, él no está nadando muy a gusto con su tablita. ¿Lo tienen grabado? Sí. Espera un momento. No sé si se aprecia bien, Ruimán, pero Steve Aoki a una hora de pinchar, cogiendo olas ahí a uno. Tú piensas que Steve Aoki coge olas, que lo está diciendo la gente ahí, que es lo que tú dijiste, siempre pide eso. Él una hora antes de salir a pinchar, detrás de donde se hace el festival, coge olas, se pega una duchita, pincha, y eso no es todo, porque yo lo sigo en Instagram y cuando me metí en sus historias, a las 3-4 horas estaba pinchando en Murcia. Eso es verídico. Me metí en mis historias de Instagram y la gente, Salcedo, no sabía que estabas en Murcia. Claro, porque yo subí historias de Steve Aoki. Claro. Y claro, la gente se pensaba... Steve Aoki nada más terminar cogió su jet privado y se fue para Murcia. Bueno, jet, ¿tú crees? Sí, ¿no? No, mira, a ver. Si quiere va con Ryanair. Yo creo que
no, yo creo que fue con Vueling, ¿eh? Niño, que vimos entrar al tío llevando la caja de tartas. ¡Sio! Las tartas que va a votar Napoleón Arteaga. Ahí. ¡Ese! No sé si la conocen, de los comentarios si la conocen a ella. ¡Las del trío! ¡Hoy! Grabado perfecto, cómo le meten un par de ellos tartazos, pero perfecto. Yo subí una TikTok también se, en la historia. Se ve con la tarta y le hacen la cara ¡bloom! O sea, de loco. No, pero, loco. No, pero. No, ahora. Ahí acabó la fiesta, pero la fiesta Ritmo del Mundo, porque claro. Claro, la fiesta Ritmo del Mundo acaba a las 11 de la noche, entonces exacto. Tú a esa hora no te vas a ir al apartamento. Estábamos ya con la nota de alta y en el apartamento estaba Medina con mis colegas también allí. Esperándonos. Llegamos, reservado en discoteca, Habana. Se portaron, o sea, de puta madre, agradecerle ese reservado. Yo me sentí Maluma esa noche. ¿Te sentiste Maluma? Yo me sentí Maluma. ¿Por qué? Llegamos a la discoteca. Locura, locura. Entramos escoltados por los porteros. ¿Cómo? La gente, o sea, mira que nos conoce Peña, pero es que esa noche parecía que nos conocía el triple. O sea, mira que salió a esa discoteca, pero nunca se había puesto la gente así. ¿Y el reservado? Loco, era en el escenario, cantando. O sea, al lado de la cabina del DJ, el escenario era esto, o sea, el reservado era esto, y aquí estaba todo el mundo bailando.
te lo juro. Las botellas aquí, hacíamos así, a coger una tal y te veías a la gente, o sea, felicidad máxima, haciendo así con el móvil, dándote el móvil, pasándolo para hacernos un selfie así, tío. Después íbamos al baño. Maluma ya está inmune, ¿eh? No sé por qué dije Maluma, cuando yo a Maluma no lo escucho, pero no sé, me sentí mal. Sí, el típico famoso que te viene a la cabeza. Sí. ¿Todavía queda? En el Habana teníamos a un portero para nosotros, una leyenda, que nos portero... sigue en Instagram y todo, un armario grande, moreno, y en nota, bailaba. Y estaba ahí para lo que necesitásemos y tal. Mira que vamos al baño, no se preocupen. Salía con nosotros, nos acompañaba del baño, a la puerta del baño. Una nos leyenda. Traía otra vez. Nada, nos trataron de loco. La verdad que agradecer a la discoteca Habana. ¿Después de la Habana qué pasó? Después de la Habana nos fuimos al piso. Es que a todas estas. Nosotros nos estábamos quedando en Las Verónicas. Para que la gente se ubique, Las Verónicas es donde está la discoteca Papagayo. Ahí podíamos ir caminando. Después de la fiesta, bajamos caminando a Verónica, es un sitio de sisas que había. No nos convenció y nos fuimos a La Habana. ¿Qué pasa? Que no había taxi. Después de un festival estaba todo el sur colapsado. Tuvimos que ir caminando, media hora caminando después del festival, yo colocado así. Sí, pero con la peda, la verdad sí, que se te hace más o menos. Llegué con los tobillos así. Rotos. Salimos de La Habana y querían irse caminando al piso otra vez. ¿Y qué hiciste? Después de haber estado yo jueves aquí abajo de fiesta, viernes en el Papagayo, sábado festival más Habana, yo no llegaba, me daba un infarto. ¿Y qué hiciste? Salcedo. Me boté encima un taxi, nada más verlo le hice y se claro, paró. Salcedo estaba en el Habana, en el reservado, así. Con el ojo hecho polvo ya, pero no de colocado, sino de fatiga. No había comido. ¿Sabes lo, claro, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros... ¿Entendimos el mundo no comiste no, nada? No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros salimos el viernes al Papagayo. Llegamos y no cenamos. Nos comimos unas rufles, Ruimán y yo. Nos despertamos con las rufles en el estómago. Nos comimos unas hamburguesas del McDonald's y nos fuimos al festival a Ritmos del Mundo. Y ya está. Después de ahí ya no comimos del festival. Nos fuimos a La Habana y a La Habana a las 4 de la mañana, faltando una hora para que salga la discoteca. Yo estaba sentado en la mesa, pero colocado, blanco, mareado, Iker, pero con la fatiga dándome hambre. Y yo, chicos, tengo hambre, no les estoy jodiendo la fiesta. No jodí la fiesta en ningún momento. No me quejé de vámonos, vámonos, vámonos. Yo me senté a gustito con mi copa, bebiendo sentado porque no tenía ya alimento y no tenía fuerza. También te digo, como fiestero que soy y fiesta que me gusta, también hay que tener cabeza y hay que saber cuándo parar. Sí. Yo me senté, paré de beber porque sabía que mi cuerpo ya no podía más y paré. Hay eso que te lo da la sabiduría de la fiesta. Exacto, exacto. Yo cuando veo a alguien botado por los suelos, vomitándose y tal, eso es que no tiene control. Conoces tu cuerpo y tienes que saber cuándo parar. Exacto. Una reflexión que le quiero dar a la gente. Beban, pero controlen. Nada, llegamos el viernes roto. El viernes no, el sábado, perdón, ya me perdí ya. Y, por si era poco, día siguiente de despertar, yo, te lo juro, que yo no podía más. No podía más. O sea, estaba roto en la cama. Y Salcedo quería más fiesta. Monkey Beach. ¿Sabes lo que pasa? Que para poner en situación a la gente que es aquí lo sabrá, pero la gente de fuera no sé si lo sabrá. Cuando se hace un festival tan tocho aquí en el sur de la isla, ya sea San Blas, Ritmos del Mundo, Ilios Music, Green World, lo que sea, ese fin de semana va como un pack. La gente coge apartamento y se sale el viernes al Papagayo, el sábado se va al festival, los que tengan ganas de salir después del festival salen y no puede faltar el domingo al Monkey, que es una discoteca pegada a la playa que se ven todas las vistas el atardecer. Es una locura. Guapísimo y se te hace de noche ahí. Empieza a las 5 de la tarde y termina a las 12. Entonces yo me desperté y miré a Ruimán ya reventado. Yo estaba reventado también, pero como dije antes, yo conozco mi cuerpo. Yo dije, yo me ducho y como yo estoy activo otra vez. Me pegué una duchita de agua fría, comí, el cuerpo me hizo salseo. Me animo y mucha gente estará de acuerdo que prefiero dejar de salir viernes y sábado y solo ir al Monkey, porque es un musicón, un ambientazo guapísimo de loco. Es que solo tienen que ver las imágenes.
Día 3, salseo, una vez más, me vuelvo a llevar de fiesta. A ver, yo no llevo a nadie a ningún lado. Yo propongo un plan y muchos se decidieron quedarse en la piscina. Uno de ellos, Medina, tú decidiste venir conmigo. Claro, Monkey, hoy. Dominguito, tal. Domingo, Monkey. La. Acaban de ver en las imágenes anteriores lo que dije del atardecer, la gente bañándose en la playa, nosotros de fiesta arriba. Que de hecho, Medina, Fer y Juanma no fueron y se quedaron en la playa y nos estaban apoyando desde la playa bailando. Bailando y nosotros dentro, o sea, increíble. Playa y ahora a dormir. Nosotros, cumpleaños gitano, 4 días. Y poco se habla de Denis, que salía de trabajar, se unía a la fiesta. Eso apareció, verdad, ¿eh? En el Monkey también por la noche ya. Acaba de llegar Denis Pero TV a la fiesta. Nunca es tarde. Hasta Denis. Amigo, hoy se lía. Claro, a las 12 a acabarse Monkey, tú dirás, ya está bien, ¿no? De fiesta. Papagayo otra vez. Después del Monkey, papagayo. También está. Ah, familia, un día más en la escalera de la felicidad. No lo olviden. Código Prosi. Acabo de salir el papagayo, un momento, a descansar, coger aire. Me acabo de encontrar con Guyose. Aquí estamos, con una champion a la espalda, ¿sí o no? Cucaracha dirigida. También te digo, yo tengo que decir una cosa, tampoco voy a ir de sobrado, de fiestero y no sé qué. Para mí, sinceramente, el papagayo después del Monkey, yo creo que sobró un poco. Porque yo entré y la copa no me bajaba. La consumición de la entrada, Ruimán y yo nos miramos y dijimos, no te baja, ¿no? Y yo, no. Y Ruimán, a mí tampoco. Y estábamos con la copa llena. Nos bebimos esa Iker porque ya la habíamos pagado la consumición. Salimos a las Verónicas, a un bar que había ahí por fuera, pues, también para verlo, que me dijeron que estaba guapo. Y ya después nos aburrimos y hicimos a comer, que ahí sí me pegó una embostada como un burro. A las 6 de la mañana, 5, McDonald's, que no falla. Nos hartamos y ahí sí, ya nos fuimos a dormir. Día siguiente, para casa. Te lo juro que a día de hoy, que han pasado 3 días, más o menos, estoy roto todavía, no preocupes. Naipoyot. Ha sido una locura, amigo. Darte las gracias por un cumpleaños épico. Cumpleaños. Ahora toca el tuyo, el siguiente el tuyo, ¿no? Sí, el mío, la putada es que 1 de septiembre. Cae el jueves, tío. Ay, bueno, qué pena. Bueno, putada, ¿no? Porque qué pena, ahí, empezamos que jueves, viernes, sábado, domingo. Qué putada, tío. Como si cae el lunes, creo que era una putada también. Sí, ¿no? A ver. Ya está nervioso. Queda un mes para el cumpleaños de Sánchez. ¿Tú aguantarías un mes sin salir de aquí a tu cumple? Para que tú cumple los No, sí, yo lo dije ya. Yo si salgo ahora es para el San Blas y ya después ya cumpleaños mío. Hasta tu cumple. Claro, porque se vienen sorpresitas, ¿sabes? No quiero decirlas porque después quedo como bocaza. La del barco. ¿Algo que decir? No, lo del lunes.
Quiero decir una data muy importante, aclararlo porque sé que en los comentarios va a salir eso. ¿Por qué salieron de fiesta ustedes dos solos? ¿Dónde estaban los demás chicos? El cumpleaños de Ruimán fue el viernes. El viernes fuimos toda la familia, Iker, Pollo, todos a comer. Incluso ellos nos acompañaron al apartamento, pero por la noche se fueron. Porque ustedes saben que Pollo no se queda fuera de la casa. Cada uno, yo claro. También se fue al día siguiente. Iker tenía cosas que hacer con la familia también, ya está, ¿sabes? Nos fuimos retirando. Antes de que lo pongan de dónde estaban los demás. Y Medina nos acompañó en el apartamento porque ahora tiene un viaje importante. Sí, y Medina chill, tranquilito. Nada, reventarlo a likes, todo el mundo suscrito para el próximo año, superar este cumpleaños, que yo creo que se puede superar, tengo pensado un par de cosas. Ibiza. Si la gente deja apoyo ahí. No, Ibiza, ¿tú crees? La polla, un cumpleaños en Ibiza, no vuelvo. Me tienen que traer un cubo como ese. Nah. Que por cierto. Creo que la ginebra del otro día. Última palabra, Salsa, por favor. Ya, sin duda, papá, ya. Yes. ¡Feliz cumpleaños, Ruimán! ¡Familia! ¡Famola! ¡Armenia! ¡Ey! ¡Nos vemos en el San Blas! ¡Llévate! ¡En la noche sin ti! ¡Ey! ¡Nos vemos en el San Blas! ¡Llévate! ¡En la noche sin ti!